qué te hace pensar que Lulú te va a dar bola justo a ti y no al resto de los 500 que están detrás de ella? Mira, mi caso. ¡Necesito una mujer! ¡Ay, por Dios! ¡Llegó justo la rubia! ¡Desaparecí, idiota! ¿Qué pasa? ¡Desaparecí! ¿Dónde está Manuel? ¡Acá! ¡Vamos! ¡Chao, eh! ¡Toma! ¡Pero! ¡Te amo, Lulú! ¡Te amo! Deja algo para los demás, ¿no? Un poquito, una pierna. ¡Quiero que seas mía! ¡Mía! Joaquín, sos un maestro. ¿Viste? No, claro, es que engañarla a una tarada como esa y al otro ridículo, el que usa cosas en la cabeza, es bastante fácil. ¿No me pasas el jabón? Sí. ¿Devuélvelo? Sí, sí, sí. Apúrate. ¿Querías jabón? No. Acá tenés jabón. Y después me vas a explicar por qué le dijiste a Joaquín que mi papá es un mafioso. Todavía tengo gusto a jabón en la boca. Agradecí que fue un jabón en un ladrillo. ¿Me puedes decir qué te pasa conmigo? ¿Que no puedes dejar de molestarme un segundo? Acá el único que no me deja de molestar sos vos. ¿Por qué le dijiste a Joaquín que mi papá es un mafioso? No le dije que es un mafioso. Le dije que tu papá es un capo de la industria. Y el asoció capo con mafia y se armó una historia de ladrillo y me trafó a contar a ti. Mentira, no sé por qué. Mentira, mentira. Lo dijiste vos con tus propias palabras. ¿Así? ¿Cómo lo sabes? Tengo mis contactos. Tengo mis contactos. ¿Cuáles son tus contactos? A ver. No le grites. Pegale, porchita. Son más sordera de que un trapo de piso, Marisa. ¡No te distraigas! Yo que tú elegiría mucho mejor a mis contactos. ¿Y me soltás, sí? Son más grasa que una torta frita. Pero tengo cerebro, no estoy hueco como tú. ¡Hola! Sí, ¡hola! Sí, ¿qué hiciste? ¿Pueden dejar de discutir? Ay, chicos, no saben. El profesor está buscando una mamita y justo se encontró con la mía. Podemos ser hermanitos, ¿no? No entiendo. ¿Te pasa algo, Marisa? No, nada. Ustedes vengan conmigo. Bueno, si querés decirme algo, decímelo directamente. No sé de qué me hablas. Es el mosquito muerto, es obvio que muere por la... ¿Me pueden explicar por qué se pelearon? Yo no soy ningún buchón, ¿no? Pero lo que hizo esta. ¿Qué hizo esta? Ay, nene, no abras tu bocota sucia para decir tus fantasías. La última vez que abrí la boca me metiste un jabón. ¡Te lo merecías! Si querías verme cómo me baño, ¿por qué no me avisas? Si arreglamos una cita en las duchas. ¿Qué jabón? ¿Qué baño? ¿De qué hablan? Nada, nada, es que fui a buscarlo a los vestuarios. Sí, ¿por qué no le dices la verdad al señor? ¿Por qué no le cuentas que entraste hasta las duchas para encararme? Ay, sí, no sabes las ganas que tenía de verte. Perdón, ¿ustedes saben que visitarse en los baños es motivo de expulsión? Bueno, es que yo quería que me explique una canallada que se mandó. Ay, eres muy oportuna, ¿eh? Bueno, esto se ve que es insalvable. Ustedes se odian mucho. Hay dos razones. O se gustan... Che, por favor, no, momento. O se gustan o no se conocen, porque uno odia lo que no conoce. Así que yo los voy a ayudar. Se paran, se van a mirar hasta que me demuestren que se conocen. ¿Qué? Lo que vos oíste. Están en una isla desierta, ustedes dos solos, y tienen que hablar y compartir algo. Sí, 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 Santiago. Aunque vos hagas de todo esto un jueguito, yo sé bastante bien que esto es un castigo. Soy bastante viva para darme cuenta. Ah, vivísima es. Tómenlo como quieran, pero quiero que me demuestren que se conocen. Bueno, ¿y si tu jueguito no sirve? Si mi jueguito no sirve y ustedes se odian, quiero que me hagan un informe por escrito de por qué se odian. Párate. Mírense. Champagne. ¿Podés dejar de hacer ruidos que me pones nervioso, Manuel? ¿Podrías dejar de respirar, que no te soporto? Listo, hasta esta situación me colmó la paciencia. Ya es de noche y todavía seguimos acá. ¿Por qué no pensás algo? A ver qué podemos hacer para salir. ¡Qué ocurrente! ¿Cómo no se te ocurrió antes de meterte a las duchas? Todo esto es por tu culpa. Ay, por lo que tenía que ver, mira, mejor ni entraba. No te quejes que no podías ni hablar de la emoción. Esto no hubiese pasado si vos no te metías entre Joaquín y yo. Me metí porque el tipo te está apurando. Eres una criatura, tienes menos idea de sexo que una nena de 6 años. El tema del sexo es algo de madurez, de sentimientos. No es solo de edad, ¿sabes? Si piensas así, ¿por qué dejas que el idiota ese te apure? Esto es algo mío y de Joaquín, ¿ok? No tengo por qué darte explicaciones a vos. ¿Por qué te metes en mi vida? ¿Qué te pasa? No me pasa nada, no es por nada en particular. Lo que pasa es que veo a alguien con tan poca inteligencia como tú y me da cosita, me da ternura y quiero ayudar. ¿Es por eso o es porque estás muerto conmigo? Sí, estoy muerto. De aburrimiento de estar acá metido contigo. A mí no me parece, no sé. ¿Te acordás en el Vacance Club cuando me perseguiste en el acantilado? ¿Te acordás?
Y también ahora, cuando me besaste. Sí, lo hice para que te calles, porque hablas demasiado. No te hagas ilusiones, ¿eh? A mí me gustan las mujeres. Las mujeres. Y tú eres un bebé. Tu único levante fue Felicitas, y la verdad es que la querías como una amiga, sorry. ¿Cómo sabes? Y porque yo te observo. ¿Me observas? ¿Y no sería al revés? ¿Y que la que está muerta conmigo eres tú? Sí, no sabes, estoy re muerta, me re gusta, no sabes. Yo por lo menos tengo novio. En cambio vos estás muy solito, Manuel. Pero basta, terminemos con esto, ¿sí? Terminemos con el informe este para sentir que esta ridiculez. ¡Basta! Bueno, está bien. Primero, te retractás con Joaquín. Y segundo, le decís que mi Chari no es ningún mafioso. Sí, ok, ya. Basta, sí. Hecho. Es tan lindo, tan sexy, tan... Sí, sí, bueno, no busques más, porque si miras para adentro no tiene nada, está vacía, güey. Bueno, las mujeres no, nunca tienen todo. Siempre les falta algo, son así por naturaleza. Claro, debe ser difícil encontrar a la mujer perfecta, ¿no? Y sí, es por eso que yo salgo con varias a la vez. ¿Con varias? Y sí, explícame bien eso. O sea... No, es como que, viste, vos teniendo varias a la vez, lo que no tiene una, no tiene la otra, ¿entendés? Es simple. Ajá. Entonces... Pero hacer eso aquí se te va a complicar, porque son todas muy chismosas, se hablan entre ellas, se van a decir una a la otra y... Sí, pero no te creas, ¿eh? Mirá que yo lo hice. Es más, estoy saliendo con la chica y pienso arreglar la mía. Perdón, ¿no? Pero, ¿cómo piensas hacer para que no se descubran entre ellas? Digo, hablan. Sí, se agarras a las dos y le decís, mantengan el secreto y listo. Simple. No hay secreto. ¿Qué inteligente. Bueno. Qué maravilla. Qué tipo... No, la verdad. O sea que... Estás saliendo con una chica, sí. Y vas a volver a salir conmigo, pero sin dejar al otro vas a salir con sí, pero luego te pido que no me preguntes quién. No, como Guido. A mí no me gusta dar nombres, viste, con quién no, está. No te preocupes. No, mira, no sé lo que te quiero decir. Qué genio que eres. Permiso. Sí, pero la mano, por favor. ¿Sí? Bueno, buenísimo. No, muy bueno. Hasta podría llegar a ser un buen macho mexicano, ¿eh? Muy bueno. Macho mexicano. Sí. Feli, hola. Hola. Mía, estuve hablando con Joaquín, ya arreglé las cosas y la verdad que... Qué buen tipo, ¿eh? Qué persona sí, buena. Sí. ¿Viste? Sí. Yo te dije, vos tenés que aprender algo de él o directamente ser como él, porque la verdad... Claro, sí. Sí, por ahí más adelante. Pero la verdad es que eres, déjame decírtelo, muy inteligente en elegir a tus parejas, ¿eh? ¿Viste? Muy inteligente. ¡Qué divino es! No cualquiera reconoce su error. A mí me pareció re irónico. No, mía, reconocelo. Vos siempre decís que Manuel tira mala onda, pero recién te tiró la mejor con Joaquín. Permiso, chicas. Hola. ¿Las molesto un segundito? No. Mía, yo sé que me mandé la macana de mi vida. Pero puedo hacer algo para solucionarlo, aunque sea. Buenísimo. Vamos. Dale, Vico. No sabes las ganas que tengo de estar solo con vos, te juro. No me hagas cosquillitas. ¡Pablo! No. Estoy como con ganas de tener novia. ¿A ti cuál crees que me convendría? Y bueno, anda con Vico, que es la más fácil, ¿o no? Ah, pues sí. No eres tonto. ¿Qué haces? Ahí está, ¿eh? Más vale maña que fuerza, ¿o no? Gracias. No, de nada. En México tenemos una costumbre muy linda cada vez que hacemos un favor. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Cómo es? Mario.
Ay. Bueno, hoy no voy a dar la clase. Bueno. Bueno, yo vine porque creo que tanto vos como tus compañeros están en una edad divina, pero complicada. Y la pasión contenida y los impulsos sexuales a veces son tan fuertes que los pueden llegar a confundir un poco. A mí lo que me confunde es ella. Mirá el lomazo que tiene. Sí, es una gatita. ¿Mish? ¿Mish? No. Se están riendo con vos. Andate, mamá. Ay, no se preocupe, señora. Los varones se ríen porque en el fondo no saben nada de sexo. Mucho bla bla, pero nada de experiencia. Ay, muchísimas gracias, señora. Es alucinante esa charla. Gracias, divina. Qué divina que es. El sexo tiene que hacerlos sentir vivos. Por eso yo les pido que se cuiden. Y hoy es fundamental. Yo les digo, créanme de verdad, que el mejor sexo es el que se hace con amor. Sí, si estas dos cosas logran juntarse, es así como decía un poeta, es despertarse una mañana con la fragancia de las flores. Bueno, y nada más. Espero no haberlos aburrido.